Bueno, por la emergencia de COVID en diferentes fechas y situaciones, desde el inicio hemos tenido más de 30 casos que se han suscitado en diferentes áreas, como el área de jurídica, de planeación, del mismo despacho del señor gobernador, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría General, en la misma Secretaría de Educación, de Salud, perdón, que nosotros hemos tenido. Entonces, en este momento o en esta semana precisamente tenemos tres casos positivos en la oficina de prensa, de los cuales de esos tres casos positivos están aislados y están con síntomas leves y uno está con aislamiento preventivo. Todos se recuperan en casa. Todos se han recuperado en casa, ninguno ha necesitado hospitalización y han estado estables por el momento. ¿Cuál es la situación de los profesionales también que han dado positivo en este momento, altos funcionarios por parte, pues como la gerente del Hospital Regional de la Orinoquía? Bueno, aprovecho para mandarle un saludo muy especial, en este caso al doctor Víctor Sierra, como gerente de Rexalud, a la doctora Arledi, de gerente del Oro. Pues tú sabes, nosotros como profesionales de la salud y por nuestra labor misma estamos propensos a seguir trabajando por la comunidad y por eso nos pone a nosotros en más riesgo. Entonces es una situación de la cual cualquiera de nosotros puede estar expuesto. La idea es intensificar medidas. Y apoyarlos a ellos en todos los casos que por el momento a nivel de profesionales han salido garantes, han salido, se han recuperado, no hemos tenido ninguna, digamos, un fallecimiento de algún profesional de la salud y han sido personas que de pronto han podido ser manejadas en casa, unos han tenido que ser hospitalizados, muy pocos, entre tres o cuatro pacientes hemos tenido profesionales de la salud, pero y todos han venido recuperándose de una manera positiva.